quitamos esta mierda. Y me dejo el móvil en la mesa, soy un auténtico profesional. Vale, a ver si hay gente. El anterior tenía bastante más... Es que esto es muy relativo, tío. Claro. Esto es muy relativo. O sea, hay vídeos que yo pienso que son... Que van a ser un... Hice un vídeo de la del ejército, no. De la última de Zack Snyder de zombies. Sí, sí lo vi, y un cachito. Sí, pues esa tiene un éxito de cojones, tío. ¿Sí? Y luego, el otro día subí uno de Kickstarters, de un poco resumen de tal, que fue por la mañana, tuve que decirlo, fue una hora muy mala, y no tuvo nada de repercusión. Entonces, pero bueno, lo bueno es que esto está aquí, luego lo resubo a YouTube. Claro, claro. Entonces al final, de alguna manera u otra, pues visibilidad te da. Bueno, pues chicos, imagino que iréis viniendo, mira, ya hay uno ahí. Hola a nuestro espectador, qué alegría. ¿Eres tú el que nos ve? Qué bien. Bueno, en serio, bueno, estoy aquí con Joaquín González, ¿vale? Que es el co-creador de Lunar. Bueno, no sé si Carly tuvo algo que ver con el juego. Sí, también ¿no? Co-creadora, sí. Co-creadora, ¿vale? Pues Carly y Joaquín, que hicieron el juego de Runaljod. Tirón de orejas aquí al amigo, los amigos de Tempo Games, que nos lo entregan ahora. Cabrones. ¿Cuándo entregasteis a los mecenas el juego? Pues hace tiempecito. Lo vamos a poner de rojo, ¿vale? Me tapo del todo con la mascarilla. Yo soy de cabrón, ¿vale? Bueno, estamos con mascarilla porque honestamente no sabemos. Bueno, pues acaso, yo qué sé. Sí. En fin, para tener estas cositas. Bueno, este juego lo probamos ya, lo vimos en Enseña tu Proto y la verdad es que está bastante bien. Está muy chulo, ¿vale? Ameritrash, miniaturas, pero tiene la dinámica de las runas que a mí me pareció flipante, ¿vale? Así es como se lo encontrarían los mecenas cuando lo recibiesen. ¿Es así? ¿Sí o no? Exacto, tal cual. Sí, cosita. Sí. Vale. Bueno, las minis son impresionantes, tío. Son en resina, ¿verdad? Sí, es mezcla de resina y plástico. Y plástico. Resina plástica. Con lo cual habrá que tener cuidado porque seguramente casquen bastante. Sí, son muy... Tienen muchísimo detalle. Y los que pintan se van a dar cuenta que tienen un detalle... Pero hay que tener cuidado, ¿no? Muy brutal, pero hay que tener cuidadito, sí. Vale. Esa viene desmontada. Esta viene desmontada. Pues eso es una putada, ¿no? O... Sí, bueno, se queda encajada, no hace falta ni pegarla. Vale, o sea, sí, eso se queda encajadita. A ver, se recomienda pegarla un poco. Claro, ponerle... esto va aquí, ¿no? Como una piedra. Esa es la piedra que va ahí encajada. Vale. Y ese es el logo. Pero bueno, como verás, pues hay que ponerle... Vale, no sé, tengo que cambiar esta cámara porque no se está viendo bien. Vamos a acercar un poquito, a ver. No se está viendo nada bien esta cámara, fíjate que no veo... Ahora, Leti. Vale, perfecto, tío. Se ve un poco el detalle. Tengo que acercarlo mucho, si os fijáis, para que se vea el detalle. Sí. Vale, ¿hay instrucciones de montaje o...? Vale, sí, viene aquí, mira, la base te viene, perfecto. Tiene el huequito exacto para colocarlo y todo el rollo. O sea, las minis son flipantes, ¿eh? He visto el detalle de la cara que está muy bien. Sí, ahora vas a ver las de dentro que la verdad es que... ¿no? Ahí no hemos escatimado en... Bien, tío. Lo único que recordad es resina, o sea, que será más endeble que una miniatura de plástico. Son resistentes en cuanto a golpes y si se cae, y flexibilidad, como mucho se despegan. Vale. Pues pero es muy raro que se... Vamos, depende del golpe, ¿no? Lo típico. Qué desastre, tío. Tengo que cambiar esta webcam. Pues qué bien. Estoy yo para inversiones. A ver, no sale del todo bien. No enfoca del todo bien. Bueno, ahí se ve mejor. Más o menos, pues nada. Vale, estos son... los personajes, no los héroes, los malos. Estos son los malos, ¿no? Sí. Ahí van tanto enemigos como, bueno, pues escenarios. Un montón de escenarios. Bueno, ese hemos jugado los abre fácil, que no funciona nunca ninguno. Sí. Bueno, ese debería funcionar bien, que es alemán, ¿eh? Eso es eficacia alemana, o sea que... Pues, ¿dónde está, tío? ¿Dónde está la eficacia alemana? No, para empezar que no veo el inicio. ¿Dónde es el inicio? Aquí, creo que lo he visto. Vale. Sí, pues, es que... Encima yo por el violín tengo unas uñas siempre muy cortitas y no tengo... Nosotros es que como la... No uñas, tío. La verdad es que es la primera, yo nunca lo he abierto con el abre fácil, o sea, siempre uso como un cuttercito. Mira, yo lo tiro de un lateral, ya tomo por saco. Pues sí. Sí, si antes tenía una navaja, utilizaba los directos en los vídeos. Vale, pues vamos a ver las cartitas. ¿Dónde las habéis imprimido? En Alemania. En Alemania. Sí. Das gut. El Ludofag, que tiene bastante prestigio. Sí, está muy bien. Ludofag es muy bueno. Sí. Hace bastante... No, están bien. El grosor normal, ¿vale? Tampoco muy grueso. Esto habría que fundarlo seguramente. Sí, de hecho tengo que decir que las cartas mini son de un poquito mejor material que las tarot. Que las tarot, ¿no? Bueno, pero las tarot también. Pero tengo que acercarlo mucho, tío. Esos serían un poco los malos. Bueno, vamos a enseñar unos pocos, tampoco vamos a enseñar todos. Sí, son todos los enemigos. Son los del Gran Roca. Todo ilustrado por... Gran Roca, tío. Todo ilustrado por Rodrigo, que es el ilustrador de todo el juego. Es que el clan de la piedra es... es una chorrada de mi hijo y mía. Que somos del clan de la piedra, de mi hijo mayor. Cuando he visto del Gran Roca, pues me ha venido ahí... Que bueno, pues se lo diré, tío. El gigante este es el que nos enfrentamos, ¿no? En el vídeo, creo. Sí, el de la demo. El de la demo, ¿no? De las partidas de demostración se enfrentan a eso. No, la verdad es que me gustó mucho el sistema, el tema de lo de las runas está muy bien. Pero no, esta webcam no acaba de hacerlo bien, ¿vale? Aquí, por ejemplo, fíjate cómo pierde ahí. Sí. Bueno, le tendré que dar caña. A lo mejor utilizamos la que tenemos aquí de la cara, las utilizaré para eso. Está muy bien. Está muy bien. ¿Vale? ¿Esto qué son chuletas, no? Supongo. Eso es la IA. La IA de los enemigos, sí. Ahí te dicen todos los movimientos que usan. Es el mazo de IA de cada uno de los bichos. Eso es, sí. Muy bien, tío, está muy guapo. Esos son los escenarios. Los escenarios. Que pues te dice pues eso, la loseta que tienes que poner, los enemigos que aparecen, por dónde entras, por dónde sales y reglas especiales. Hay un montonazo ahí de... Un montón de... ¿Cuántos escenarios hay? Pues creo que eran como unos 14, puede ser, o... Muy bien, tío. Muy bien. No, luego se desbloquearon más. Sí, hay más de 14. ¿Hay campaña? Sí. Trae, la caja básica esa tiene 2 campañas. ¿De cuántas aventuras? Uy. Pues más o menos unas horas. A ver, todo depende del número de jugadores. Si lo dominan más, dominan menos. Pero nosotros calculamos unas 20 o 30. Joder, sí, esa... ¡Cubitos, no! El enemigo de todo Ameritraser. No. Ya son de España, tío. Sí. España. Pobrecito Joaquín, tío. Tienes que aguantarme, tío. Madre mía. ¿Para qué son estos? Bueno, pues lo rojo para la vida y lo amarillo para los puntos de gloria. Claro, tiene sentido. ¡Ay, bolsitas, tío! Me encanta que incluyáis bolsitas, tío. Las runas, que es una maravilla, tíos. Esto sí que mola, esto mola. Esto me flipo. Esta me flipó. Las runitas son... ¿Esta qué es? ¿De My Little Pony? ¿O? Soy de la gente, que es un poco de... ¿No? Ese es Heimdall. Pues Heimdall un poco... Que siga vigilando y tal, pero que... Es de mierda, tío. Claro, me imagino que todos los que también... Claro, a mí me encanta la mitología nórdica, me mola mucho. Pero imagino que también los que han visto las pelis de Thor y tal, pues se fliparán un poquito más con esto. Claro. Sí, son todo el lenguaje nórdico y todos los símbolos de dioses. O sea que... A mí me encanta el Ragnarok, me parece un flipe. Claro, cómo inicia todo de nuevo, cómo es... O sea, no es un apocalipsis, sino que es un poco... Los que sabéis un poquito de mitología nórdica, supongo que lo sabéis. Estamos hablando. Que no es el apocalipsis cristiano, sino que es como un reinicio. Un reinicio, ¿no? Sí. Una nueva... Y mueren dioses, eso es un flipe, tío. Un poco Thanos ahí. Un poco Thanos, sí, pero un poquito antes. Un poco más, sí. ¿Sabes? Es un poquito antes, ¿vale? Me gusta porque no, el apocalipsis, lo que no me gusta del tema cristiano es que... A tomar por culo, ¿no? Se acaba el mundo, todo se va a la mierda, etc. Y en el Ragnarok realmente es como una nueva era. Como que acaba un poco la era de los dioses y empieza un poco la era de los hombres, o una cosa así. Sí. No estaba la época de los anteriores a los dioses, eran los titanes, ¿no? Me estoy liando con la griega. ¿No? Sí, los titanes son más antiguos todavía. Los gigantes de hielo, perdón, los gigantes de hielo. Y luego los dioses y luego ya por la era de los humanos. Bueno, estos son los adetes, ¿vale? Sí, para el combate básicamente. Ya no me acuerdo bien, el rojo sería el mejor, me imagino, ¿no? El blanco, Sí, la roja solamente lo puede lanzar gracias al efecto de un dios, y la verde igual. Y el negro y el blanco son dados básicos de combate. Los negros son más potentes, que llegan a hacer hasta 3 daños, y los blancos, pues hasta 2. ¿Y los puntitos que eran para daltónicos? Sí, las hachas, por ejemplo, grandes son 3 daños y ponen 3 puntitos. Pues... Vale, para que se vea, pues está bien. Sí, es una ayuda extra. O gente que tenga problemas de visión o tal, pues mira, sabes que es que hace como 3, ¿no? Eso es. Está guay, tío. Visualmente, pues un apoyo. Hostia, está lleno de contenido, ¿eh? Está muy bien, va muy a tope. Eso está guay, está cargadete. Eso como buena Ameritrash a mí me flipa. Sí. Ahora aquí tenemos un poco sobre la maquetación, pero está bien, está chula. Vale. Sí, mira, aleluya. Hermano. Ahí más o menos que no le da tengo que hacer, yo creo que a lo mejor va a ser el foco, a lo mejor porque está, a lo mejor por la falta de la filtrilla. Sí, yo creo que tendré que poner el filtro. Antes, fíjate, es que se me perdió el filtro y ponía una camiseta, así de puto. Sí, yo creo que va por ahí la cosa. Pues sí, esos son todos los objetos de dioses. Está guay, voy a enseñar un poquito, ¿vale? No voy a enseñar todo. Un arco curvo. Un arco curvo. Bien, y luego esto, ¿qué son? Las habilidades de cada personaje. Vale. Cada personaje, pues... Tiene su habilidad, roba, sí, etc. Más estilo Decen, más o menos. Bueno, lo veremos en el canal, ¿eh? Echaremos una partidita, aunque sea yo solo, y veremos el juego este en el canal. Ahora veremos un directo de partida. Estás invitado, si quieres, pero... Ah, pues yo encantado, claro. Genial, tío. Claro. Vale, y esto, más objetos, y bueno, está mezclado. Esto típico de la plancha que dan. Esta sí, es, que ya han enseñado. Ese es su equipo inicial. Ese es el equipo inicial de cada uno. El cuervo, tío, qué caña. La volva que empieza con un cuervo y un bastón. Claro, que no sea ninguno de los dos de Green, supongo. no. Tenía un poco over, ¿no? Sí. Sabiduría y conocimiento, tío, si no recuerdo mal. Sí. La mitología me flipa y la... Sí, la verdad es que la nórdica es muy bonita, además. Sí, más... es muy diferente, tío. Sí. El tema entre Loki y Thor, que son... Sí. Que a veces ayudan, otras veces se putean. Bueno, Loki siempre está dando por culo. sí. Está muy bien, tío. Está muy bien. Pues joder, hay un kilo de cartas, tío. Sí, cada uno... Lo bueno es eso, cada personaje tiene su macito independiente, con sus habilidades y tal, ¿no? Y te viene marcado, ¿no? Me imagino, ¿o no? Sí, te viene... Ah, mira, cambiamos de colores. Exacto, te viene por colores. Está guay. ¿Y hay más cartas? Hay más. ¡Madre megua! ¿Esto qué es? Esa más de todo, equipo... Venga, que a lo mejor funciona y todo. Cartas de búsqueda... Ánimo que puedo. ¡Ay! ¡Ha funcionado los repases, tíos! Nada, esto ya, vamos. Vale, ¿esto qué es? Esos son eventos. Ah, eventos, vale. Así que tengo que poner la pantalla. A ver, se ve muy bien, tengo que decirlo. Bueno, esto es texto plano, con lo cual no... Sí, son texto... Esos son cómo se activan los enemigos. ¿Enemigos, pero estos de monstruos o de cualquiera? Los monstruos, lo que son enemigos los grandes, bosses, ¿no? Jefes, los bosses, claro. Tiene su propio mazo de activaciones. Eso me gusta mucho, lo del mazo de Eir. Lo vi la primera vez en Kingdom Death: Monster, luego lo cogieron en Dark Souls. Sí, eso le da un toque muy guay. Funciona muy bien. Sí, porque le da una aleatoriedad que no es habitual en este tipo de juegos, eso mola mucho. Exacto. Vale, porque a mí, por ejemplo, hay guías que me han matado, como la del el Lobotomy. Sí. Vale, hay guías muy malas y el de... ¿Te acuerdas? Creo que lo que grabamos tú y yo, uno que era español... Sí, ¿cómo se llamaba? Yo tampoco me acuerdo. Era como de aliens, un poquito así de alienígena, espacial... Sí, no, era otro, era peor, era... No. Bueno, no me acuerdo, era uno que era como una especie de casa encantada o así, no me acuerdo. Creo que jugamos tú y yo, no me acuerdo, no sé. ¿Te acuerdas cuando grabamos vídeos? Qué bonito, oye, sí, la verdad es que tú explicas muy bien los vídeos, tío. Oye, es verdad que estás invitado con él, tío, cuando... Pues joder, yo encantado. Claro, tío. Bueno, vamos a agilizar un poquito, porque queremos ver también Queremos hablar un poquito del nuevo proyecto. Aquí son minis, ¿no? Supongo. Sí. Madre mía, es que esto no para, tío. No estaba bien, la verdad. ¡Oh! ¡Qué chulo! Un festival de minis. ¡Guau, chaval, qué caña, eh! A mí esto es lo que me pone dura, claro. Cuando yo empiezo a ver estas cosas, me la pone muy dura. Sí, ya estamos contentos en eso porque... ¿En que me lo pongas dura? Oye, me alegro. No, las minis, ¿no? Sí. Sí, porque la gente que pinta, sobre todo son los que más feedback hemos recibido. De la gente que pinta. Tiene muchísimo detalle, tío. Que tiene muchísimo detalle. La resina da más detalle. Sí. Eso se nota un montón. Entonces, la mezcla de plástico con resina... Sí, no, tiene un detalle impresionante. Joder, pues te digo una cosa, de los juegos que tengo así de minis... Es de los que más detalle tengo, ¿eh? Tengo la suerte de que me lo han dicho varias veces y... Son flipantes los minis, ¿eh? Más de uno me ha dicho que puede ser de lo mejorcito. Pues sí, ¿eh? O sea, de los juegos que yo tengo ahora mismo de juegos de mesa... así que piense... Journey, que también tiene mucho detalle, pero no tanto, ¿eh? No tanto. Y te digo una cosa, o sea, yo creo que el siguiente nivel a vosotros, a lo mejor me estoy pasando, pero será Kingdom Death: Monster. Sí, es que ese también tiene una muy buena onda. Aquí ya flojea un poquito, pero bueno, normal, es un bicho pequeñito. Claro, depende del tipo de molde. Pero hostia, impresionante los bichos esos, ¿eh? Sí, la verdad es que... Impresionante con... Me decía Carly, nos hemos pasado con el detalle, me decía. Nos hemos pasado con el detalle. ¿Os ha salido muy caro? Estas son bastante caras, sí. Ya me imagino, pero es que son impresionantes las minis, tío. Bastante Son caras. Minis de wargame. O sea, tienen el detalle. Totalmente. Vale, tengo que poner una pantalla, eso es lo peor. De hecho, bueno, como sabrán algunos, las vendíamos sueltas también. Y mucha gente las ha comprado. Sí, estas minis son para comprártelas por separado, ¿eh? Te lo digo en serio. La verdad. La cuna sí que te tengo que dar un poco de tiempo. Sí, eso... es normal. La cuna, con perdón, es una mierda. Sí, 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 sí. Esto no es una cuna. Y encima, por una minis tan guapas, ya. Creo que el termofusible se te va de presupuesto infernal, ¿no? Es que es eso, o sea, apostamos tanto por la calidad de las minis que... Sí, o sea, pues esto es una pena, porque seguro que aquí os habrán metido más de una crítica. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y con razón, ¿eh? Vamos, que nosotros no... Sí, sí, sí. Con perdón, ¿eh? A mí me gusta decir lo bueno y lo malo. Mi audiencia lo sabe, tío. Yo... Sí, 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 totalmente. Si lo pienso, lo digo, no me gusta. Además es que yo veo mucho peloteo en YouTube y eso me pasa muy bien ver. Además, yo soy el primero que, como jugón y jugón de este tipo de juegos. Wow. Pero es que son impresionantes. En serio, son putamente impresionantes. Bueno, es que la cantidad de detalle que tiene el arquero es acojonante, tío. Y encima, como tengo que hacer mucho zoom, las minis lo soportan. O sea, en otro juego a lo mejor no soportaría este zoom y dirían, vaya mierda, pero es que es impresionante. Ahora sí, estas se ven mucho más endebles, ¿eh? Estoy con miedo ahora mismo, ¿eh? No, Alex, ¿qué pasa, tío? Mira, pégale dobla el arco, por ejemplo, para que vean lo flexible que es. ¿Así? Lo puedes doblar tranquilamente, no se parte. Ahora es Flow Abogado que lo llevo aquí colgado, me dicen. Vale, dicen. ¿El qué? No, ¿el qué va a ser? Vale. ¿Cómo llevas el abogado hoy, Alex? Acá andamos, terminando de tomar mates, esperando para almorzar. Yo, bien, tío, llevo un día que no se escojona. Llevo un día que no he parado, tío. Con el vídeo de antes, luego Fontanero... Y ahora estamos con el amigo Joaquín viendo las pedazos de miniaturas de su juego, tío, que es un flipe impresionante. Claro, los que somos Ameritrasers, esto nos encanta. A ver si puedo enfocar, mira, wow, chaval. Sí, sí, o sea, además superó nuestras expectativas incluso. No, es que no es para menos, ¿eh? Hasta la cara que tiene la jabalinera. Impresionante. Hoy tengo más sueldo y hice un boss del que tengo colgado. Pues si has hecho el boss es que tienes que compartirlo y subirlo a YouTube. No, las minis son impresionantes, ¿eh? Impresionantes. Sí, sí. Wow, me dolió el sacrificar un poco el inserto para ese tipo, para esta calidad, pero bueno. Sí. Espero que haya merecido la pena, por lo menos, que compense un poco la calidad que trae ahí. Tanto, tío, tanto. No, son flipantes. Bueno, aquí ya son tableritos, cartón, etcétera. Aquí tenemos una buena aliada. A ver, esto será una aventura, ¿no? Buena aventura. Sí, ¿no? Eso es una campaña. Una campaña extra que venía. Ah, mira. Sí, las minis son flipantes, tío, Alex. Son flipantes. Vale, está guay. Aquí las fichas de los personajes. ¿Son las fichas de los personajes, no? Sí, esos son los tableros. Hostia, son enormes, tío. Sí, a mí es que me gustan. Ah, vale, me gustan grandes. Sí. Habla con Alex. Si te gustan grandes, habla con Alex, ¿vale? Está guay, tío. Está guay. Está bien. Vale, aquí tenemos... El manual, supongo, ¿no? Sí. Manualico. El tamaño importa. Sí, que no os digan lo contrario, ¿eh? Y lo digo totalmente en serio. El tamaño importa, chicos. Sí, sí, es como se mueva, sí, es como se mueva, pero el tamaño importa. Lo siento, pero es así. Estamos hablando de las miniaturas, ¿eh? No sé. Hombre, claro. Vale, está en inglés aquí, supongo que en este lado está en español, ¿no? Está a mitad y mitad. A partir de la mitad del libro está en inglés. Vale, perfecto. A partir de ya, pues la está en español y todo el rollo, ¿vale? Bueno. Una maquetación sobria, me gusta que metáis aquí el despliegue. Sí, la preparación. Eso es. Vale, no, está bien, está curioso. Nos ha costado bastante porque la verdad es que estaba muy justo de espacio. Pensábamos que íbamos de sobra, pero... Este es un tablerito que no me acuerdo. El altar de los dioses, que es donde se lanza la runa. Lo de las runas, y aquí ya con los tableritos. Que son bastantes, por lo que veo, ¿no? Hostia, entonces... Sí. Joder, pues tío, habéis hecho mucho material. Hostia. Hay un mogollón de material, tío. Wow, me encanta. Esto me encanta, tío. Un montón de escenarios a doble cara, todo. A ver, ese troquel. Ay. Bueno, a ver... Es bueno, tengo que decir que es bueno. Que vale, sí, son alemanes, ¿eh? Esto no falla. Das gut. Son alemanes y supongo que tendrían, pues, es como dioses a Thor, ¿no? Exacto. El cartón rígido se... Vamos a ver el grosor. Bien, se quita rápido, ¿eh? Se quita rápido y bien. Sí. Es buen troquel. Sí, es buen troquel. Está guapo, tío. Está muy bien. La verdad es que habéis hecho mucha chicha, tío. Eso me mola también. A mí cuando te metes en un crowdfunding o en un juego tal, te llega, te lo compras y te viene vacío, pues te da un poco de bajón. Claro, claro. ¿Y cuántos enemigos hay? ¿Enemigos? Sí. O sea, variedad. ¿Qué variedad de enemigos hay? Pues por lo menos... 4, 5, 6, 7, 8, 10... Sí, 10 o 12. Joder, está muy bien. Porque, por ejemplo, un juego que me encanta es el Maze and Mystics. Sí. Que acabé vendiendo porque lo único que hay de enemigos son cucarachas y ratas. A mí me pasó lo mismo. Me gustó mucho. Me aburría. Y al final dijimos, bah, ya vamos a parar. Que... Narrativamente está muy bien, pero sí, luego es un coñazo por el... Bueno, pues hay muchísimo, Rosetta. Sí. Pues tío, está de puta madre, está genial. La verdad es que, o sea, yo recibo esto como mecenas y me alegro. Me alegro. Que... O sea, no, porque además... No, para no lograrse, o sea, está muy bien, tío. Bueno, tanto digo una cosa como digo otra. Claro. Ahora me gusta, joder, las minis son una gozada, tío. Pero sí, la verdad es que... Tío, un flipe. Es que te dan ganas de jugarlo. No, te digo en serio, te dan... Con minis como esta te dan como también Ameritrash. Las minis no hacen el juego. Claro. No, el juego tiene que tener una buena base, que la tiene, a mí me gustó, me pareció entretenida. Pero como que te anima, te mete ahí el gusanito. Ayuda bastante, sí. Y mira, de las ratas, que recuerdos. A mí es que me mataba porque es que era encuentro, cucaracha, rata, cucaracha, rata. Sí. Sí, tío, unas buenas minis pues como que te da más flavor. Yo soy de la teoría de que si el juego tiene minis suficiente. A mí me parece que la gente critica mucho las minis muchas veces. Este juego las minis son una mierda. Pero el Descent, por ejemplo, el Descent 1, las minis no son muy allá. O las de Mantic, del Dungeon Saga, y a mí me parecen juegazos que están guays. Pero hostia, le da un plus y te pone un poco. Claro, sí. Sí, no, te pone. Pues tío, de puta madre. Joder, pues honestamente. Sí. Vale, pues cuéntanos un poquito del... Espera, vamos a recoger esto un poquillo. Vale, sí. Hacemos... Y... Porque ya que estamos, aparte de darle un par de golpes a la cámara que está grabando, que es un clásico, ¿vale? Vamos a hablar... Ellos ahora mismo están en campaña con otro juego. Estáis en Kickstarter, ¿con dos cojones? En Kickstarter. Otra vez, sí, señor, sois unos valientes. ¿Y nos planteasteis Berkami? Bueno, luego lo guardaremos bien, ¿vale? Esto, voy a apartarlo para... Planteamos... La verdad es que sí, no lo planteamos, pero... A ver, tenemos una base, digamos, de... Claro, también que os conocen de Runaljod. Claro, de Runaljod, entonces tampoco... Era como dejarlo un poquito de lado. Ya, si no, sí tienes razón, eso es bastante inteligente. Pues donde puedas, tío, donde puedas. Donde podamos. Aquí está. Vale. Pues sí, eso, nos lo planteamos en un principio, pero... Pero bueno, Kickstarter... El jueguecito de marras, ¿no? Que es un poquito de... Sí, es un roll and ride. Un roll and ride, vale. Es un roll and ride, lo que pasa es que, bueno, esta vez en lugar de dados, pues, qué raro por nosotros, le hemos metido runas. Está guay, tío, eso está muy bien. Vamos a quitar. Aprovechando la mecánica que nosotros mismos hemos diseñado y que creemos que funciona bastante bien. No está Si no está el de Heimdall, ya no me gusta. Sí, está. Siempre tiene que estar. Vale, vamos a hacerle así, nos deja, que me da miedo hacerle zoom. Pero si descuadra mucho, pues le quitaremos el zoom, que remedio. La mesa, aquí está. Cerramos el vídeo. Voy a intentar meterle zoom, pero si el zoom me estropea el plano, pues obviamente a la mierda zoom. Obviously. Claro, te imagino que querrás que juguemos, pero no sé si vamos a tener espacio suficiente. Mira, ya está. Bueno, no te preocupes. Sí, no, pues se ve bien. Vale, genial. Pues cuéntanos un poquito cómo se... Pues bueno, básicamente la mecánica básica es de un roll and ride. Lo que pasa es que, bueno, hemos metido la mecánica de runas, que creemos que funciona bastante bien, que la tenemos muy trabajada desde hace muchos años. Sí, claro, con el juego obviamente. Nos ha funcionado de lujo, así que esto es una idea que teníamos también desde hace mucho tiempo. Y de hecho casi sale... Hemos estado a punto de que saliese este antes que el... Antes sacar este que el otro. Que el Runaljod, pero bueno, ya es que el Runaljod era amor puro y... no, bien hecho, claro. Así que bueno, entonces, bueno, un run and ride normal y corriente, pero aquí lo que va a hacer es... Todos lanzamos las runas, se lanzan al centro, según el número de jugadores se cogen X runas, ¿vale? Se puede de 1 a 4, ahí tiene un modo solitario, y pueden jugar hasta 4. Entonces, según el número de jugadores, cogemos X runas, se lanzan en el centro, lo típico como el Runaljod, se pueden caer boca arriba o boca abajo de canto. Sí, que esto puede pasar esto, vale, puede pasar esto. Exacto, y luego se hace una especie de draft en el que cada uno va picando una runa. Cada uno coge una runa hasta que todos tengamos dos. Y te las vas guardando como en el centro de la hoja. ¿Has dicho que es un juego de estilo? Roll and Ride, ¿vale? Pero eso a lo mejor la audiencia no sabe lo que es. Vale. Sí, claro. Nada, pues Roll and Ride es un juego de lanzar y dibujar. Que es la traducción, o lanzar y escribir. Que es básicamente pues una hoja, un papel, normalmente unos dados que se lanzan en el centro. Y luego cada uno con esos dados elige, pueden ser dados normales o dados de 6, lo que sea. Y lo que vas cogiendo lo vas dibujando en una hojita y vas haciendo una serie de combinaciones que te van dando puntos hasta el final de la partida. Vale. Tienen cierta fama porque la verdad es que son muy económicos, muy rápidos de jugar, muy sencillos de entender, se puede sacar a casi cualquiera, entonces es un género de juego que suele funcionar en general. Y a nosotros también nos gusta mucho ese tipo de juego. Entonces pues hemos abordado esa mecánica con esto. con este lanzamiento de runas. Sí, en vez de dados. En vez de dados. Utilizamos el lanzamiento de runas. Eso es. Entonces, temáticamente, somos unas volvas, unas hechiceras, unas chamanas, que bueno, la palabra sería volvas, que lo que van a intentar es mantener una conexión con los dioses constantemente. Y para eso hay un círculo que es el altar. Eso es. Si te fijas, de la mitad para la derecha tiene como letras R, N, S, U. Alrededor del círculo tiene como letras. ¿Esto sería así entonces? Eso es. Vale. Genial. Y a la izquierda tiene símbolos que son de dioses. Vale. Que es la de Heimdall, Eir, Baetir y... ¿Quién más? Que se me... Y no me acuerdo. Heimdall. Eso ya tampoco. O sea, yo son de acuerdo de... Ah, Eir, eso es. Balder. Te he venido bien, Balder. Y Freya, Se me olvida la más importante. Hostia, pues Freya es importante. Entonces, bueno, temáticamente lo que van a, uno tiene que intentar hacer es, desde el lado de los mortales, que es el lado derecho, es el lado de las letras, tiene que intentar conectar con el lado de los dioses, que es el lado de la izquierda. Entonces, tú los símbolos que vas cogiendo, automáticamente los vas dibujando en el círculo y vas creando combinaciones. Luego ahí en ese macito de cartas hay unas cartas de objetivo que te dicen al final de la partida, según los objetivos que has ido cumpliendo, te van a una serie de puntos. ¿Qué pasa? Que si te caen boca abajo no pasa nada, también las puedes coger porque te van dando cuernos. Que son estos que tenemos aquí. Te van dando esos cuernos. Y esos cuernos tú los puedes gastar, los puedes tachar para hacerte dibujos gratuitamente o activar el poder de los dioses. ¿Cuántos cuernos necesitas? Ahora pone ahí 3 cuernos para el poder de los dioses y 4 para... Y 4 para hacer un dibujo. Ah, mira. Sí, o sea que es una manera de que yo haga la tirada y por lo menos me sirve de algo, ¿no? Sí, mira, pues tengo 3 cuernos. Tengo 3 cuernos. De hecho... Me han puesto 3 cuernos. Joder. Pues eso para brindar, ¿eh? Para brindar. Claro, claro. Y nada, y según la estrategia... Porque claro, cada partida lo que cambian son los objetivos. Entonces tú tienes que estar todo el rato pensando en los objetivos que tienes de final de partida, porque a lo mejor te interesa coger más runa boca abajo, te interesa coger una runa concreta o el otro te la ha quitado. Luego hay una serie de rerolls que cuando te toca tu turno de coger runa puedes relanzar. Las runas de canto te valen para las dos cosas, valen tanto boca arriba como boca abajo. Ah, vale, como dibujo también. Claro, bueno, esa por ejemplo te deja dibujar una S y aparte te da un cuerno. Ah, que te da dos, o sea que es una suerte tener el... Es una suerte, difícil. Pero te quita puntos. ¿Por qué te quita puntos? Al final de la partida, de hecho aquí si le damos la vuelta a una de estas hojillas... Sí, le damos la vuelta. Démosle. Démosle la vuelta. Ahí, todo eso es al final de la partida todo lo que puntúa. Entonces, por las columnas que tienes a la izquierda rellenadas te da puntos, objetivos personales que tenemos cada uno da puntos... Una cartita de aquí. Eso es, esos son objetivos personales que va a tener cada uno. ¿Ves? Este jugador, por ejemplo, le puntuaría las R's y los soles. Vale. Según la cantidad de R's y según la cantidad de soles... se va a llevar una serie de puntos. Y si conecta una R con un sol, también se lleva una cantidad de puntos. O sea, ya de inicio de por sí le va a interesar más una R y un sol que otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, están los objetivos comunes que también te van a decir que vayas por una cosa o para otra. Tienes que estar todo el rato compensando un poco qué te interesa hacer, qué te interesa coger para los puntos. Y aquí, estos son cuernos que no has usado, también te da puntos al final de la partida. Mira, te puntúa. ¿Y eso? ¿Lo último? Y esto de aquí son los cuernos. Si te fijas aquí, cada vez que... Voy a darle otra vez la vuelta a la hojilla. Esto tú, cada vez que coges una runa boca arriba, tachas un cuadrito de estos. Las de boca abajo tachas aquí. Y si coges una runa de canto, te tachas aquí o aquí. Y según las que cojas al final de la partida, te van a quitar puntos. ¡Hostia! Se te quita... Ah, vale. Ostras, 3 te quitan 13, tío. O sea, lo que pasa es que si has cogido 3... Perdón. Si has cogido 3, significa que has llegado a rellenar una hoja... Ah, mira, sí, mejor. Si has cogido 3... Cuando... Piensa así, y todo, ¿eh? Si has cogido 3 significa que has rellenado esta, que ya de por sí te va 18. Ah, entonces como que te da 5. Claro. Entonces es un poco ver hasta qué punto, para ver que sales de canto y no te interesa porque a lo mejor está ya muy al final de la partida y piensas que no vas a coger otra o... Bueno, estos juegos soy yo malísimo, tío. Entonces, bueno, tiene bastante chicha. Es sencillito de reglas. Y sí que es cierto que en el manual nos ha costado mucho explicarlo bien para que se entienda, porque luego en personas que se entienden en un momento. No es muy largo, son 8 rondas. Y bueno, estamos súper contentos, la verdad. Me alegro, tío, me alegro. Vamos a hacer una cosa, vamos a entrar en la página de la campaña. Ah, guay. Vale, vamos a ver. Mira, los micrófonos. Me encanta, aquí estás. Vale, y vamos a mirarla un poquito, cómo va la cosa. Y vamos a poner link también en comentarios y luego pondremos link en YouTube para pues, lo que queráis meteros, pues por why not, ¿verdad? Runaljod. Bueno, si pongo Runa a lo mejor es que seguimos en la misma que el teclado. Aquí estás, de puta madre. Vale, pues ahora vamos a compartir la pantalla. Aquí está esto del anterior vídeo, esto fuera. Bueno, voy a quitar todo, qué tontería. Vale, vamos a compartirla la ventana y a ver, captura de ventana. Bueno, esto como puedes ver, macho, hasta el final te conviertes en una especie de hacker. De sí, 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 totalmente. Es telita esto. Bueno, espera, que vamos a ponernos que se nos vea la carica. No. Sansón, no, Sansón no. Para que no estemos aquí censurados. Aquí está, Microsoft. No, esto mola porque al final pues te configuras tú tu propio claro. Estudio y está bastante guay en ese aspecto. Vale, no sé por qué parecemos tan ahí. Vale, venga, pues vamos al turrón. Guay. Vale, pedís 1500 y ya lleváis 2583, con lo cual genial, os quedan 7 días. Está muy bien, tío, está muy bien. Bienvenido a Spain. Sí. Vale, aquí vamos un poquito la campaña para que la veáis. Vamos a poner el link en comentarios, si lo dicho, luego en YouTube. Vale, pues este vídeo se resube a YouTube. Pues veamos ahí. Los buenos Playmat, no te sigo, Alex, no sé qué quieres decir, tío. Playmat, claro, sí, claro, sí, cierto, sí. Tenemos un Playmat que eso también... Era, pero lo dabais, ¿no? Lo dabais como exclusivo, además, hay un... si no recuerdo mal, sí. Hay exclusivo. Un pledge, sí, hay un pledge que es solamente, el juego, y luego un pledge que es el juego, sí, lo vi, deluxe. Lo vi, está chulo eso. Es el juego con el tapete. Y que me imagino que la gran mayoría serán con el juego o con el juego del tapete. Pues con el tapete hay bastantes, la verdad. Ah, mira, tío, está bien. Que es el deluxe, ¿no? Sí, la versión deluxe, la de 26. Uy, lo tenéis bastantes. Ah, y luego el Early Bird, claro. Sí, el Early Bird que ya se... El Early Bird era únicamente el básico, sin el tapete. Eso es, el Early Bird eran 16 euros con el básico. Claro, el Early Bird es el que más gente tenéis, que es lo normal. Sí, pero efectivamente el deluxe es luego el que más tiene. Con lo cual, mira, oye, eso es que... sí, la verdad es que los tapetes molan mucho. Luego. Sí, el tapete está muy guapo. Además, tiene un tamaño bastante decente para ponerlo en el centro. Y está guay, sí. Qué chulo, tío. Y nada, pues ahí eso, un poquito de cómo se... Sí, partidica de cómo se juega y tal. Está guay, tío. Está genial. El reglamento que... Que seguramente en alemán, ya estamos a punto de tenerlo también en alemán. Bien, bien. Y aquí un poquito lo que lleva, que bueno que estamos viendo ahí. Sí, los componentes. Está guay. ¿Cuántas hojas vienen en el... a 100 o a 100? Pues de sobra. Sí, era un montonazo. Sí, si me gasto las 100, ¿puedo comprar luego? ¿Puedo comprar un taquete? ¿Un taco de...? En principio no lo hemos... No es contemplado, ¿no? No, es realmente lo más caro que tiene el juego. Bueno, aparte de las runas también. Sí, claro, imagino. Es el propio taco de hojas. Sí. Vale. Ahí nada, bueno, unas cuantas cosillas. Tenemos una moneda, por si se llega a desbloquear. Sí. Una moneda metálica con grabados del juego de Runaljod para el jugador inicial. Ah, mola. Está chulo, tío. Bueno, está ahí un poco a 3500, pero bueno. 3500, pues yo creo que sí, porque ahora estáis en Valle. Sí. Pero en los últimos días, que está en breve, porque son 7 días, estáis a... Ah, no, 2000. Había leído 3000, no sé por qué había leído. Pues entonces, no creo, pero oye, intentadlo, joder. Ya sabéis, si queréis la puta moneda, pues patrocinadlo, coño, que no os cuesta nada, joder. ¿Cuánto cuesta el pledge normal? A ver... 18. Vale. 18 con la caja, el juego solo. Está muy bien, tío. Las runas... Sí, lo hemos ajustado bastante. Es un precio muy bueno, muy bueno. Sí, porque la verdad es que las runas sí que... Las runitas, las bonitas estas. A ver, lo bueno que, como sabrá la gente que tiene el Runaljod, pues son el mismo molde. Entonces, por ahí, bueno. Claro, ahí por lo menos apartáis un poco de coste. Claro, eso está guay, tío. Eso está cojonudo, tío. Eso está cojonudo. Así que nada. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Patrocinarlo, cabrones. No cuesta nada, joder. Son 18 pavos, tío. Salís de fiesta y gastáis más dinero cuando os vais de cañas. Cabrones. Este juego es español y encima de la terreta. O sea, es que ¿qué más queréis? Totalmente, totalmente. Claro, no te rías, Alex. Te estoy... Tienes que estar ya en Kickstarter, ¿eh? Patrocinando. A ver, me voy a tener que poner serio. Te baneo. Te quito el sub y te baneo. Me regalé, es que este chico siempre es un crack, Alex. Y entonces el otro día le regalé suscripción, tío. Porque se lo merece. Guay, siempre, chaval, es un puto crack. Pues nada, si quieres decir alguna cosita más, alguna cosa... Nada, eso, que quedan creo que 7 días. Sí, 7 días. Y nada, que se pasen a echarle un vistazo y que yo creo que va a molar. Es para todos los públicos. Los que somos muy jugones nos mola porque tiene un montón de estrategias. Me bañas, dices, cabrón. Vente aquí para España y te baño, ya verás, cachondo. y nada, eso que te decía, que los que son muy jóvenes tienen mucha estrategia y hay gente que juega con niños y también juegan de lujo, o sea, mira, mola, tío, que es para todos los públicos y tal, así que bueno. Pues nada, darle caña que le quedan. Bueno, lo bueno es que habéis financiado eso y ya difícilmente desfinanciáis, eso ya está en el guión. Y no seáis cabrones y que son 18 pavos, tío. Es que si me dijeras que es más caro. Sí, bueno, y el envío gratis a España. Envío gratis a España. También importante. Y pues ya sabes, tío, pues con Run and Ride. No sé, yo me he metido en juegos que eran más caros y no tenían estas runas. Sí, la verdad es que estamos contentos del precio porque... Las empresas están muy bien, Y sí, pues ya sabéis, chicos. Para meter a los sobrinos, para meter a los hijos... ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad? Hemos puesto a partir de 10. A partir de 10 años, ¿no? Hay gente que le hemos mandado protos y tal, y está jugando con sus hijos de 6 años. Que, joder, qué hijos más listos, pero bueno, pues no, oye, sí, cuidado, ¿eh? Porque eso nunca se sabe también. Claro, claro. O sea que de lujo, sí, sí. Bueno, pongámosle 8. Vamos a hacer la media. Exacto. Y con eso ya estaremos. Bueno, señores, espero que os haya gustado. Financiadlo, por favor, que bueno, con lo bueno es que ya está financiado, pero coño, darle más caña, que esa moneda tiene pinta, una pinta espectacular. Y nada, pues un placer como siempre y nos vemos en el siguiente, cabrones. Venga, dadme vuestro Prime, cerdas. Hasta luego. Chao. Eso, eso.